Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, te saluda tu servidor, Ronel Rojas. Y hoy hablaremos acerca de cuál es la diferencia entre el embargo y la hipoteca o la garantía hipotecaria. Empezamos sin más preámbulos, pero antes no olvides que si esta información te parece de valor, compártela en tus redes sociales para que más personas se lleven este conocimiento. Muy bien, el embargo y la garantía hipotecaria o la hipoteca. Si bien es cierto, ambos se inscriben en la copia literal de la propiedad de la casa o el terreno que tengas, existe una diferencia principal, y es que la hipoteca nace desde el momento en que tú solicitas el préstamo con la entidad financiera, banco, caja o cooperativa. Desde que solicitas el préstamo, la hipoteca se inscribe en los documentos de la propiedad, es decir, en la copia literal de la casa, se va a inscribir que esa casa se encuentra como garantía hipotecaria a favor del banco X por el monto de $100,000, por ejemplo. Entonces, desde el día 1 de que te otorgan el préstamo, la hipoteca ya está figurando en los documentos de los registros públicos de la propiedad que pusiste como garantía hipotecaria, obviamente. En cambio, el embargo que procede sobre bienes inmuebles es el embargo que se conoce como embargo en forma de inscripción. Este embargo no nace con la deuda, es decir, cuando solicitas un préstamo a la entidad financiera, pues en la copia literal de tu casa, en los documentos de tu propiedad, no figura ningún tipo de embargo, ni tampoco figura que esa propiedad está como garantía a favor de ningún banco por ningún préstamo. Este embargo procede cuando ya dejas de pagar tus préstamos con entidades financieras. En promedio, a partir del cuarto o del sexto mes que ellos inician el proceso judicial y por mandato del juez, por mandato de un juez, paz, letra o civil, se inscribe este embargo en la copia literal de tu propiedad, casa, terreno o departamento. Esa es la principal diferencia entre la hipoteca y el embargo. Ahora, ¿cuál es el efecto de una hipoteca y de un embargo? Primero, la hipoteca o la garantía hipotecaria, si es que no se paga esta deuda, el banco tiene el derecho a ejecutar la garantía, es decir, tiene que acudir ante un juez y informar que la deuda no ha sido pagada. El juez va a ordenar pues que se ejecute esa garantía, es decir, que la casa se mande a remate para que el banco pueda cobrarse con el precio de remate judicial al cual se va a lanzar esa propiedad. Este es un proceso judicial en el cual se te va a notificar y obviamente tienes que defenderte en el proceso judicial para que puedas ganar tiempo y negociar con la entidad financiera. En el tema del embargo, recuerda que te dije que este embargo nace ya desde el momento que te inician la demanda. Es decir, cuando se inscribe este tipo de embargo en los documentos de tu casa, en la copia literal, no quiere decir pues que al día siguiente de su inscripción ya te van a mandar la casa a remate. No, todavía hay un proceso que hay que seguir para que esa casa pueda ser lanzada a remate, como nombrar martillero público, hacer la tasación, etc. También tienes que defenderte dentro del proceso judicial para ganar un tiempo prudente y tú puedas negociar con la entidad financiera. En ambos casos, la propiedad inmueble se puede lanzar a remate judicial. Y es muy importante que te defiendas en el juicio con un abogado que conozca estos temas para evitar el remate y para poder negociar esa deuda. Y por supuesto, pues evites perder tu propiedad por una deuda que no pudiste pagar. Para todo ello hay solución. Muy bien, si esta información te pareció de valor, en la descripción de este video, arriba en Facebook y abajo si estás en YouTube, vas a encontrar unos enlaces para que te puedas contactar directamente con nosotros y saber más acerca de cómo funciona este procedimiento de cobranza con préstamos con hipoteca, préstamos sin hipoteca, préstamos con garantía mobiliaria, personales, tarjetas de crédito, etc. Y puedas aprender cómo negociar tus deudas adecuadamente con los bancos. Y si tienes un proceso judicial, ya sea con hipoteca o con embargo en forma de inscripción, en los enlaces también vas a poder separar una cita para poder hacer una defensa adecuada en juicio. Por supuesto, con la garantía que te otorgamos aquí en el estudio de abogados. Ha sido un placer. Sígueme en mis redes sociales y no olvides compartir esta información.